vale la pena. Bueno, familia de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están, señores? Pues déjenme contarles de que ahorita nosotros son las 2:15 de la madrugada y ahorita hemos llegado acá a la barra de Santiago y ahorita nos van a dar la llave del cuartito, hijo. Así es que vamos a ver qué onda aquí. Eso. Ahorita le vamos a entregar. Son eso. $50. Ya se le cancela. Sí, ahorita. Va. Con el depósito son 51. Cuando usted me entregue la llave y el candado, yo le entrego. Va, ok. Va. Ahorita. ¿Y las hamacas? Es... las hamacas están. Ajá. Bueno, ahorita van a estar a. ¿A cómo están las hamacas? $4. Va. Ya vamos a ver cuántas pedimos. 50. Real $1 de depósito, por favor. Muchas gracias. Ya está entregado. Está. Ahorita vamos a abrir. Pueden abrir. Sí, va a pedir a Maca, mi amor. Está bueno. Vaya, escucharon, señores, en época de verano, de Semana Santa, un cuartito de estos se los alquilan por $50. Increíble, señores, pero así es. Ustedes han visto la realidad. Vamos a ver cómo es el cuartito. Esto es todo, ¿eh? No hay ni mesa, mire, yo pensé que había mesa. ¿No? No, nada, solo es la cama. Ni ventilador, ¿eh? Espera, así es que esto es todo el cuarto. Una cama de pita, señores. Miren, ve cómo la ven aquí. Dios guarde, hijo. ¿Ah? Así es. Así empezamos este videito, señores. 2:15 de la madrugada. Ya estamos aquí en barra de Santiago, así es que estén pendientes de ver qué es lo que sucede durante el día. Así es que, señores, continuamos con este videito conociendo la barra de Santiago. Bueno, amigos, ahorita ya andamos acá en lo que es la orilla del mar y pues lastimosamente no se puede ver muy bien porque el día está... Bueno, el día no, sino que la noche está bastante nublado. Se ven relámpagos como que quiere llover. En el camino nos encontramos con algunas tormentas. Y pues ahorita la luna no se logra ver. La luna tendría que estar aquí al fondo. No se logra ver ahorita. ¿Qué horas son? Las 3:22. Son las 3:22 exactamente. Imagínese usted. 3:22. De la madrugada del día sábado. La marea no se logra apreciar bien, pero la marea igual está subiendo ahorita. Y pues esto es lo que nosotros podemos apreciar en la madrugada, señores, ya del día sábado. Se ven también bastantes personas que andan caminando a pesar de la hora. Muchas excursiones que están viniendo a esta hora también. Así es que la verdad es una experiencia muy bonita, en la cual yo ya tenía años de no sentir esa emoción de venir en un bus con la gritolera y la gente. Lastimosamente no pudimos grabarla, ¿va? Ajá, sí, pero la música. Pero sí, venir ahí, el relajo de la gente, de los hasta de los bolos, un solo relajo, la verdad. Pero eso es lo que se vive en una excursión. Pues la verdad, yo nunca había salido en una excursión. Lo que sí, pues, es de resaltar es que las cabañas sí las sentí bastante caras, bastante caras. $50, señores, para un sueldo mínimo de aquí de El Salvador. O sea, está de otro nivel, la verdad.
Pero ni modo, pues así son las cosas. La gente aquí aprovecha para estos días hacer su agosto en Semana Santa, ¿va? Pero ni modo. Son $5 por hamaca y son $50 por la cabañita. Más $1 de depósito por el candado, dijeron, va. Así es que, bueno, ni modo, pues, así toca. Tal vez logran ver ustedes por aquí algunos focos, algunas luces que son de las galeras que están aquí. Bueno, hay unos lugares que ya están vendiendo cerveza y hay gente que ya está chupando. Es que la gente recia para chupar, de veramente, es otro nivel, hombre. Yo ahorita ni café puedo tomar y estos compadres ya están con las cervezas y bien heladas. Así es que... Lo bueno es que no se siente calor, se siente fresco. Ajá, sí, se siente fresquito, no tal vez porque caliente, está nublado, ajá, y ha llovido. Entonces eso tal vez ha opacado un poco la calor, como decimos. Así es que, bueno, esto es lo que se vivió en la madrugada del día sábado, acá en Semana Santa, señores. $5.44 y nosotros podemos decir buenos días, señores. No hemos dormido nada en toda la noche. Ya son las 5.44 y estábamos esperando ver un amanecer bonito para poderle llevar a ustedes el amanecer de acá, de Barrio Santiago. Pero lastimosamente el cielo está nublado. Parece que va a llover. Ay, mamá, ya la regamos. Así es, señores, no se pudo ver el amanecer limpio que nosotros pretendíamos ver y grabarles para ustedes. Así es que ni modo, no se pudo. Así es que vamos a llevarles unas imágenes nada más para que ustedes vean que la gente pues andaba esperando igual el amanecer para poder apreciarlo desde aquí nosotros. Pero mire la carita de la patrona. Hola, hola, saluditos, buenos días, familia y amigos de YouTube. No hemos dormido nada, pero bonito amanecer aquí en la playa. Es bonita la experiencia de venir en excursión. La verdad que es mi primera excursión que yo ven. Pero es bonito. Y es bonito el amanecer aquí. La verdad que sí, pero lástima que no pudimos ver. No se puede ver el sol. El amanecer como nosotros hubiéramos querido llevar, la verdad. No se pudo. Pero igual es una mañana muy bonita. Muy fresca, porque la verdad sí, ha amanecido fresco, pues, no está tan caliente. Lo único que sí, en la madrugada se podría decir, ¿va? ¿Sí? Sí se sentía un poquito de calor. ¿Sí? Sí, estaba sudando yo. Pero ya ahorita sí se siente fresco, no está caliente ni frío. Está rico el clima. Así es que vamos a dejar algunas imágenes aquí para que ustedes vean un poco de lo que la gente anda haciendo acá en la Barra de Santiago. Thank you.
Esto es lo que nosotros hemos podido documentarles para ustedes y vamos a seguir llevando más videos por acá. Vamos a seguir llevando más videos de lo que se va a vivir en el transcurso del día. Sí. ¿Verdad? Se esperan bonitas aventuras, bonitas experiencias. Así es que esté pendiente de nuestro canal y de nuestros videitos. Así es que... ¡Feliz madrugada! Así es, señores, ya saben, si es nuevo en el canal, suscríbase. Recuerde regalarnos ese like y no olvide que El Salvador vale la pena. ¡Salud!